laprensa.mx. Maestro, pero ¿serán maestros del sindicato? Sí, sí, son maestros pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública y al sindicato. ¿Y qué va a pasar con los maestros que están reemplazando los padres de familia que son pagados por ellos mismos? ¿Y qué permiten? ¿No los acomodarían? Bueno, aquí estamos hablando de las escuelas ahorita donde está la necesidad. Y ahí, para eso estamos aquí, la comisión, es una comisión, y estamos trabajando. Comentarles que en la mañana, hoy muy temprano, tuvimos una reunión con los secretarios generales delegacionales, con los supervisores, jefes de sector, y bueno, están en buen ánimo de trabajar y de que esto a más tardar tenga solución el día martes. La indicación del profesor Arnulfo para nosotros es que se trabaje todo el día de hoy, mañana, y si es necesario el domingo, para que a más tardar el día martes ya cada escuela tenga un maestro. ¿Cuántos maestros? ¿Se rompió la capacidad de diálogo entre el sindicato y autoridades educativas de llegar al grado de abandonar los salones y venirse a manifestar? No, para nada. Es una zona escolar, nada más. Y bueno, la prueba de ello es que ayer los dos secretarios platicaron y por eso estamos aquí. Pero sin embargo hablan de que hay más de 4.000 niños en clases, que los maestros abandonaron los grupos porque tienen sobrecarga de trabajo y falta maestro. No precisamente. Aquí estamos para solucionar esta problemática y bueno, el secretario de Educación, el profesor Arnulfo, del sindicato, nos dieron la encomienda, la indicación de atender esto y de solucionarlo lo inmediato. ¿Qué está pasando, profesor? Porque se hablaba, Martín Quintero decía hace días que autorizaron 50 plazas, 48 plazas y 42 se vinieron a Reynosa. ¿Sigue el problema, la falta de plazas? Lo que pasa es que con los 50 recursos que se autorizaron no se alcanzó a cubrir. Ahorita hay una necesidad de 79, 80 maestros todavía. O sea, fue muy poco lo que se autorizó para cubrir una ciudad tan grande y en crecimiento como es Reynosa. ¿Y cuál es la argumentación que dan? O sea, ¿por qué no se autorizan los maestros que se necesitan? Pues bueno, ya ahí son cuestiones de presupuesto, me imagino. Pero al final de cuentas van a tener que autorizarse, profesor, ¿no? Bueno, ahorita estamos aquí para solucionar en lo inmediato, para el día martes, que lo primordial es que los alumnos no se queden sin clase, que tengan educación. ¿La postura del sindicato cuál es? ¿Cómo puede ser? Cuidar la escuela pública. Cuidar la escuela pública y que a lo inmediato, con los compañeros que ahorita no tienen una función en grupo, se atiendan esas necesidades. O sea, ¿con los comisionados o con...? Pues sí, hay en el organigrama de la Secretaría de Educación diferentes puestos, ¿no? Están los directivos, hay asesores técnicos pedagógicos que no realizan una función en grupo. Bueno, con casos así vamos a cubrir los grupos y ya lo estamos viendo, ya va un gran avance. ¿Van a regresar los comisionados? ¿Los profesores que están comisionados van a regresar a los salones? Sí, así es. ¿Cuántos son comisionados? ¿Cuánto es la cantidad de...? 187. ¿Y ellos van a ser repartidos en las escuelas? Así es. Mi nombre es Matías Vargas Méndez, director de educación primaria en el estado. Y nada más para comentarles que Reynosa es un municipio con características muy especiales, donde cada año llegan familias, más familias y más familias de distintos municipios, de distintos estados, y rompe la planeación que tiene la Secretaría de Educación Pública. El año pasado inyectamos 130 maestros y hoy nuevamente nos faltan 117 maestros. Mandamos 43, de los 47, la mayoría se vino para Reynosa. Pero todavía nos están faltando maestros y a eso venimos. A que ningún grupo de primaria, ningún niño de primaria se quede sin maestro. Esto debe estar solucionado para el lunes o martes. Así como ¿De dónde vamos a sacar los maestros? De las comisiones que existen. Que son también técnico pedagógico, auxiliar de dirección, redes, bibliotecas, son más necesarios en los grupos. Entonces vamos a solucionar esto con todos los maestros que están comisionados a más tardar el lunes. Es preocupación de los dos secretarios, el doctor Fernando Guerra y el profesor Rodríguez Treviño, secretario de la sección 30, porque tenemos que defender la escuela pública. Ningún niño en Tabolito debe quedarse sin maestro. Terminando Reynosa, vamos a todo el estado. Pero el problema más grande que tenemos es este municipio. Nos faltan ahorita
aparte no lo tenemos, no lo tenemos. Aparte el municipio apoyaba con los maestros municipales, ¿no? Afortunadamente tenemos aquí un presidente, municipal que nos está apoyando con maestros municipales. ¿Cuántos? 230. Oiga, y aparte de la zona escolar que mencionan, la 220. La zona escolar, hay otras zonas. La zona escolar que está ahorita manifestándose, yo invito a los compañeros que se van a entrar. ¿Cómo quién se va a arreglar eso? Si una escuela faltan 3 maestros y se salen 7 a protestar, pues ya faltan 10. Y los niños no tienen compañeros. Somos adultos. Aquí está el señor que viene a Ciudad Victoria, es el responsable del área jurídica, está el compañero de normatividad, está el compañero de Contraloría, el maestro Carlos de la Bonita del CINTE de la sección 30 de Victoria, el compañero Rogelio aquí del CINTE Regional, mi maestro aquí el responsable regional, todos en equipo tenemos que cumplir esta situación porque sí tiene solución.